camino. Camino.
funcionarios no funcionan. Los políticos hablan, pero no dicen. Los jueces condenan a sus víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas y la policía no combate los crímenes porque están preocupados en cometerlos. Las ganancias se privatizan y las pérdidas para todo el mundo. La cultura y la política se han convertido en artículo de consumo. Y los presidentes se eligen por televisión como a favor. Los poetas cumplen una función decorativa. Es más fácil el dinero que la gente, y la gente está al servicio de las cosas. No hay más magia que la magia del mercado. Y no hay más héroes que los banqueros. Profunda crisis económica mundial. Nueva caída del Merval por contagio global. Caída del producto de las exportaciones del consumo. Menor facturación en los comercios. Rediseñar el sistema financiero en medio de la crisis es peligroso. 30.000 habitantes del aglomerado provincial no tienen empleo. El gobierno debe tomar medidas para contrarrestar las repercusiones del cimbronazo sobre nuestra sociedad. Día de conmoción en el sistema financiero mundial. Estados Unidos admitió que está en una crisis sin precedentes. La crisis económica capitalista ya afecta a los argentinos. Con la crisis vuelve a crecer la economía en negro en el país. Todavía no tomó fondo y aún no se sabe cuándo se podrá salir. Puede quedar conocida y conectada.
que le hacen eco. Y no hay lugar en el mundo que eso no alcance. El planeta entero es un vasto suburbio. Nos comemos emociones importadas como si fueran salchichas en lata. Estos que son así, son hombres.